Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Crash Bandicoot 2. En el último episodio hoy nos hicimos Crash Dash y hoy vamos a ir a por el boss, ¿vale? Que es Reaper Ru. Este boss ya apareció en el Crash Bandicoot 1, ¿vale? Era el perro loco. Y aquí vuelve a estar. En el Crash Bandicoot 1 era el segundo boss. En este caso es el primer boss. Y también tiene que ver con los TNT, al igual que en el Crash Bandicoot 1. Aquí es diferente, ¿vale? Le han puesto gafas, mostacho y chistera, cosa que creo que no tenía antes, pero bueno. Y como veis, tiene tres toques de vida. Aquí lo que hay que hacer es dejarlo que se golpee a sí mismo, que se vuelva el mal majareta que está. Y ahora cuando viene con los nitros, procurar que no nos mate los nitros y ya está, ¿vale? Quedándonos aquí. Como veis, en este juego, y ahora le metemos. Como veis, en este juego, en el Crash 2, no nos dan tres caretas al igual que pasaba en el Crash 1. Que siempre nos daban dos caretas al empezar el nivel, o sea, al empezar el boss. Y en este caso no nos dan nada, o sea, venimos con lo puesto. Si no tenemos nada, nos fastidiamos que no nos dan nada. Y vamos a darle otra vez más. Y ya solo queda otro, amigo, otro. Si lo tocamos creo que no nos mata, así que tampoco importa. Y lo mejor es estar... ¡Ah! Vale, no he podido matarlo, fucking shit. No he podido matarlo porque... O sea, no he podido moverme porque el hijo de puta me había atrapado en su juego. Increíble. Así que como esto ya lo hemos visto, además siempre sigue el mismo patrón. Perdonadme que lo acelere, porque no puedo hacer que los episodios me queden muy largos, más que nada porque luego la renderización es horrible, se tarda un montón de rato y estoy ya cansado de tanto grabar y quiero terminar. Pero bueno, nada, pero es bastante fácil. Y ya os digo, como ya hemos hecho, ya le hemos visto hacer su juego, pues tampoco es necesario verlo otra vez, así que se puede acelerar. Y que esta vez no me vuelva a atrapar el hijo de perrilla. Vale, vamos a acelerar. Aquí es donde me ha matado, siendo más chulo que un ocho tumbado. Y ahora a ver qué pasa con el TNT verde, lo que hace. ¡Uy! ¡Oh, my lol! Vale, creo que aquí estaré a salvo. No, aquí no estoy a salvo. ¡Oh, my god! ¡Uy, no sé cómo me he salvado, pero ya lo he vencido! ¡Oh, my god! Y salto en tu culo porque eres un idiota. Te odio. ¡Muere! ¡Oh! ¡Qué alegría! Para haber vencido al boss tan rápido y terminar un episodio tan rápido. No sé si habrá conversación ahora. Qué raro que Coco no nos haya hablado nada. ¡Ah! Y ahora estoy en el mundo de hielo. Guay. Y... sí. Ya veo que Reaper Ru no ha conseguido convertirse en un reto. Pero volvamos a lo nuestro. Hay que reunir los cristales. 20 en total. Los 13 planetas se alinearán dentro de poco y crearán una energía capaz de destrozar la Tierra en mil pedazos. Mentiroso. Los cristales absorberán y controlarán esta energía. Mentiroso. Crash, ¿eres tú? Te he buscado por todas partes. No tengo mucho tiempo para contártelo. ¡Ten cuidado! No es buena idea confiar en Cortex. Crash, no puedo mantener la vía de datos abierta más tiempo. Crash, debes encontrar... Y eso es todo lo que tiene que decirnos Coco. ¿Va a volver a hablarnos Cortex o algo? Sigue dando vuelta el tema del holograma. Y... da vueltas como un idiota y aquí no hay nada más. Así que... ya está, le hemos dado el triángulo. Bueno, pues nada, chachi, qué guay. Gilipollas extremas. Vamos a dejar aquí el episodio, ¿vale? Así que nada más. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente episodio en el que haré Snow Beats. Nada más, así que... ¡bye!